Y por supuesto que estamos con un invitado de lujo, un gran amigo, por supuesto, pero un extraordinario ser humano que quiero muchísimo. Una leyenda, pero la leyenda está con nosotros el día de hoy. Nomás, el hijo del santo. ¿Qué tal, mi querido Paco? Muchas gracias. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, te preguntaba hace un momento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy... Fíjate que es un... son sentimientos encontrados. Estoy contento, muy contento por poderme retirar en plenitud. Estoy muy bien físicamente, gracias a Dios. Y triste porque pues se termina una etapa para el Hijo del Santo, pero pienso que también inicia una nueva etapa. Es importante mencionar que el nombre del santo es... sobre los hombros es algo muy complicado por lo que significó tu padre para el deporte, para la cultura mexicana. Y creo que el legado quedó en muy buenas manos. Durante 42 años has hecho un trabajo espectacular dentro y fuera de los cuadriláteros. Gracias. Y que ha sido una historia que, pues me parece, tu señor padre en el cielo se ha de sentir muy orgulloso. Pues gracias por tus palabras. Yo pienso igual que tú, sinceramente. He sido disciplinado, he logrado hacer una carrera exitosa. Pues para formar una carrera en la lucha, pues ganar máscaras, cabelleras, campeonatos, tener el cariño de la gente, se suma todo, Paco. Y yo me siento muy orgulloso de mi carrera y sé que mi padre está también muy orgulloso de haber dejado su legado en mis manos. Oye, cuéntanos qué es lo que va a pasar, porque es una gran producción. Aquí, por ejemplo, esto fue lo que se le dio a la prensa. Ari hace muy bien las cosas, pero cuéntanos los detalles. Bueno, la idea es iniciar la gira de despedida del Hijo del Santo el 22 de mayo en la Arena Ciudad de México. Y ya vienen después más fechas, vamos a la Arena Monterrey. ¿No dijo 22 de septiembre? No, de mayo, vaya. Ay, de mayo, dije, estamos a 23, pues es que... ya fue y no me invitó. Sí, qué poca abuela. ¿Por qué no fuimos? No, te dije que el 22 de mayo habíamos hecho una planeación para el 22. No, a ver, amigos, vamos a repetir. 22 de septiembre. ¿Saben qué? Córtenle, por favor. 22 de septiembre inicia la gira del Hijo del Santo en la Arena Ciudad de México. ¿Y después qué sigue? ¿Se van por toda la República? Nos vamos por toda la República. En el mes de noviembre, el primero y el 2 de noviembre, vamos a estar en Londres. Y me gustaría el próximo año despedirme en Japón también. ¿Y cuál sería ya tu última lucha? Pues depende de cómo yo me vaya sintiendo. Uh-huh. Yo me siento bien, Paco, pero ustedes saben que subir al ring... pues no hay ninguna garantía de no, que no existan lesiones. Si yo me voy sintiendo bien... yo creo que ya sería el próximo año ya mi última lucha y me gustaría que fuera en la Ciudad de México también. Pero una cosa impresionante. Pues sí, para que ya sea el cierre. En el Estadio Azteca no, porque va a estar en remodelación, pero... Sí. Pero la Plaza de Toros México. Claro, puede ser. Y va a haber un gran elenco, no quiero hablar de ello porque hay que confirmar bien a todo el elenco, pero... mi empresa Todo por el Todo se asoció con Bobo Producciones y estoy muy contento y muy agradecido con Ari y con Frank Boroboy porque están haciendo las cosas muy bien. Y obviamente pues va a ser un gran elenco, Paco, y va a haber también máscaras en juego, cabelleras. Entonces va a estar muy interesante. Hijo del Santo. Para todas las nuevas generaciones, porque... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Mucho gusto! ¿Cómo están? Crisma. Todos aquí felices de tenerte por acá. Hola, preciosa. Hola, mija. ¿Cómo están? Oye, Hijo del Santo, una vez platicábamos aquí de cuando tu papá se quitó la máscara en televisión. No quieres. Pero no se la quitó, nada más se la levantó. Ah, pues aquí también, con Paco. No, pero ya Paco ya me conoce. No, ¿para qué? Bueno, vamos a hacerla, a ver. A ver, vamos a hacer el cambio. Ah, trampa. Pues momento histórico, señores. Sí, sí. Voy a cumplirles. Ya, no tiene una idea cómo se cambia la máscara cuando va a comer. Es impresionante, ¿eh? La verdad es que sí, tiene una facilidad. Y de verdad, yo lo que sí quiero resaltar es cómo te quiere la gente. Sí. Sí, Paco, bueno, eso es algo que le agradezco mucho a la vida y a Dios. Tengo esa fortuna de ser
querido por el público. Siempre me pues quieren foto y autógrafo y siempre lo hago con mucho cariño porque nos debemos al público. Y fíjate, yo sé que es momento de nostalgia, ¿no? Son como sentimientos encontrados, sí, pero tienes razón. Los empresarios que se lo llevan en esta gira espectacular son de los mejores y unido, por supuesto, a tu talento y a ti, a lo que representas, gracias, va a ser un éxito. Bueno. Y en Europa, gracias, en Japón, triste, va a ser un exitazo porque, bueno, en Londres, sí, Francia, el Hijo del Santo es... En todo el mundo. Sí, sí, sí. Japón, pues, es una plaza muy importante. Gracias. Pero todo bien. Muchas gracias. Y desde a aquí todos. Un saludo a tu señora, que no vamos a decir cómo se llama, pero que a es. A mi productora, mi hermosa productora, Gabriela, sí, Obregón, claro que lo decimos. Ella junto con.